solo un momentito para comentar algo, porque he hecho referencia a Martin, a la búsqueda, ¿no? En el libro, la página tal, de la 1 a la 1000 no sé cuántos, del tema, algunos datos y tal. Y sabéis, ya de muchos años, de que de los libros que hay aquí nos encontramos con un CD que fue donado por los que hicieron la recopilación a este formato, un trabajo muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque tiene buscador. Son todas las obras que hasta aquel momento estaban traducidas al castellano, las obras de HPB, y entonces cuando uno tiene que hacer un trabajo de investigación, búsqueda o para una presentación en las ramas, etc., a través del buscador, pues con las palabras adecuadas, encontramos toda la información referente a determinado tema. Vamos, por ejemplo, Carla, y nos va situando en los párrafos que contienen algo respecto de Carla, y así con todo. Los autores de este trabajo, que de, por cierto donaron a la Sociedad Teosófica hace varios años en su momento, fueron José Rubio Sánchez y Miguel, se me va siempre el apellido de Miguel. Bueno, la cuestión es que estos días atrás, hace muy poquitos días, durante esta última semana, os he enviado unos emails de entrada a varias obras de estos mismos autores, compañeros nuestros. El último trabajo que han hecho es recopilar toda la información que hay en las diferentes obras respecto de los viajes que hizo la señora Blavatsky. Y claro, esto recopilado y ordenado en un solo documento en forma de libro, pues ha sido estupendo. He tenido la oportunidad de leerlo en estos días previos y la verdad es que lo recomiendo mucho. Entonces, tanto José como su compañero y algunos compañeros más van a venir el viernes, estarán con nosotros de viernes al sábado. Y el viernes por la tarde daremos comienzo a nuestra actividad media hora antes de lo que marca el programa. Esta media hora la hemos destinado a que José y sus compañeros puedan presentarnos este libro. Y va a ser muy interesante, por cierto, te digo, ¿verdad? Y luego nosotros, claro, en nuestro horario, daremos comienzo a nuestra tarea. Os lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Es una joya para el trabajo. ¿Lo conocías? Sí, Fernando lo llevó a los pases y le compré uno hace unos años. Bien, también quiero decirle que quiera después de la cena dialogar conmigo. Yo estoy disponible, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Ya alguien me pidió un tiempito esta noche, hermano, gracias, después de la cena, pero yo estoy disponible en lo que pueda, en lo que pueda. Soy un ser humano, me da miedo el mundo. Pero después de la cena, por favor, el que tenga alguna duda, algún comentario, algún párrafo que quiera ver, algo que quiera ampliar, alguna dirección que llevar, cualquier cosa, a su disposición, por favor, su servidor. Bien, quiero llamar la atención otra vez a la ley de la analogía. En la última línea de lo que acabamos de ver, aquí dice lo siguiente: así, las mónadas. Así se ve cuán perfecta es la analogía entre las evoluciones de la naturaleza en el cosmos y el hombre individual. Esta es la línea que nos da la clave de que toda la naturaleza hay que trabajarlo por correspondencia y analogía. Es la única manera, es una herramienta que tenemos nosotros, que hay que usarla constantemente, analogía y correspondencia. Porque lo metafísico no se puede conocer directamente, a menos que tengamos la percepción directa en esos planos. Si no tenemos la percepción directa en los planos astrales, mentales, búdicos, que algunos de nosotros no, y algunos de nosotros sí, ¿verdad? Dependiendo de la finitud
atenuamiento de nuestro, algo así, ¿verdad? Hay palabras bonitas para eso, ¿verdad? Si tenemos la conciencia despierta en esos planos, podemos verlo. Si no, ¿qué herramienta tenemos? La ley de analogía y de la correspondencia. Por favor, úsela constantemente. Apréndela, téngala como un lápiz a la mano. Téngala constantemente pendiente y trabájela. Y aquí viene una de esas. Entonces nos está diciendo, hay una perfecta analogía entre las evoluciones de la naturaleza en el cosmos, estamos hablando en este caso de los planetas, y del ser humano. Entonces nos va a dar una muestra de eso. Este último vive durante su ciclo de vida y muere. Sus principios superiores, que corresponden en el desarrollo a una cadena planetaria, a las mónadas que circulan en ella, pasan al devachar, que corresponde al nirvana y a los estados de reposo entre dos cadenas. ¿Ven la analogía? El devachar, que no lo hemos estudiado, pero lo vamos a estudiar dentro de un ratito, que es la idea del devachar, un estado después de la muerte en el ser humano, en el ciclo de la muerte del ser humano, corresponde a la idea del nirvana y los estados de reposo entre dos cadenas. Esta es otra idea de cómo usar la ley de la analogía y de la correspondencia entre cuerpos siderales y seres humanos. Noten cómo ella trabaja esta ley de la analogía y correspondencia, porque es lo único, les digo otra vez, lo único que tenemos en la mano, a la mano, para trabajar y entender más de lo que no vemos. Muy importante. Estos hermanos. Puntos de reposo entre las dos cadenas, digamos, centros layas, sí, entre uno y otro, ¿verdad? En el cual se va a formar el futuro globo, claro. Y la idea de nirvana, y la idea de pralayas, de reposo, etcétera, etcétera, con la idea del devachar, nos da la conexión, ¿verdad? Quizá algunos de ustedes no saben lo que significa devachar. ¿Quién no sabe lo que significa la palabra devachar? Algunos no han estudiado los principios humanos, pero lo vamos a ver dentro de poco. Ok, también dice lo siguiente: los principios inferiores del hombre se desintegran con el tiempo, y son empleados de nuevo por la naturaleza para la formación de nuevos principios humanos. ¿Han pensado de dónde salieron las células que ustedes, los átomos que ustedes tienen? ¿De qué seres de la naturaleza? ¿Han pensado eso? ¿Verdad? Todo está reciclado y los cambiamos cada rato, ¿verdad? Las células se mueren, caen, ¿verdad? Y salen otras. ¿Y de dónde vienen? ¿Qué karma traen? ¿Qué situaciones traen? ¿Qué nuevas vistas? ¿De dónde vinieron, verdad? Y cuando uno muere, ¿a dónde va? ¿Y a quién le toca los átomos de uno, etcétera, etcétera, con nuestras vibraciones? Y cremación, ¿verdad? Cuando ustedes nos vamos a cremar, como a mí, allá tengo ahí que me crema. Sí. ¿Sabes cómo creman en Venezuela, verdad? Bueno, cuando se muere una persona, lo velan, ¿verdad? ¿Sabes lo que es velar? Sí. Pero en Venezuela es, lo velan, el cadáver está desnudo, en frente. Y compran un pote de Nivea y le pasan cremita todo el mundo. Entonces es una cremación terrible. ¿Verdad? ¿Verdad? No saben lo que es Nivea. Compran el más grande. Porque es que lo toman muy literalmente. Lo toman muy literalmente. No saben que la cremación es a través del fuego. Creen que es a través de la crema. Entonces le dan así al cadáver. Le pasa todo el mundo le con la crema. Entonces hay una cremación. Todo el mundo lo manosea. ¿Verdad? Y que es claro. Y ahí, entonces eso se llama la cremación. La cremación. Gracias, gracias por no tirar tomate. Señor. Pero bueno. ¿Dime? ¿Me están creyendo? Bueno, eso es una buena técnica, pero la cremación por el fuego es mejor. Lo mismo que el bautismo por el agua que echan las personas en el manantialcito así. Ya veo, ya estoy
revivido. La del fuego es mejor. El bautizo por el fuego es mejor. Qué simbólico. Hay una analogía que se llama Arturo Vetra. Es una analogía, pero es una gran realidad en todos los planos de manifestación. Como por ejemplo, nosotros, el reino vegetal, que es el que... Dice que la analogía en los reinos, el reino vegetal, por ejemplo, que voy a parar similar. Para asimilar. Puede crecer la semilla y asimilar. Semilla. Necesita de lo físico, de lo químico. Metafísico, químico. Y de la del humus, que sería el principio de vida. El principio de vida. A través del humus se va evolucionando y se va absorbiendo la planta. El hombre espiritualmente se dice que es una planta. El hombre es una planta. Necesita de los desechos físicos del plano donde se sustenta y crece, en todos los planos, y además del principio de vida, que es lo que él puede asimilar. Claro. Entonces hay una analogía entre el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo humano. Es muy, hay que verlo, esa es la herramienta que tenemos. Y nos lo dan todos los grandes maestros, que nos dan parábolas y alegorías y símbolos, ¿verdad?, para estudiarlo de esta manera. Entonces dice otra vez, los principios inferiores del hombre se desintegran con el tiempo y son empleados de nuevo por la naturaleza para la formación de nuevos principios humanos, teniendo lugar el mismo proceso en la desintegración y formación de los mundos. Aquí viene la analogía. Así como los principios humanos se desintegran y se reciclan, de la misma manera que los globos en el mundo, los planetas se desintegran y se rehusan. ¿Lo ven? Hay una analogía. Entonces nos dice, la analogía es por lo tanto la guía más segura para la comprensión de las enseñanzas ocultas. Uno de mis mensajes y misiones que me puse a mí mismo es inculcar y amartillar en todas las personas, los estudiantes de filosofía, que usen en sus estudios la ley de analogía y correspondencia, tanto enseñada por Platón, usada por Blavatsky y todos los grandes maestros. Por favor, úsenla, deténganse y trabajenla. Es muy bello lo que se puede aprender. ¿Bien? Pasamos al siguiente tema, que son las mónadas. La hueste monádica puede ser dividida en tres grandes clases, en términos generales. Primero, las más desarrolladas. Los dioses lunares o espíritus llamados en la India los Pitris, cuya función es pasar en la primera ronda a través del triple y completo ciclo de los reinos mineral, vegetal y animal en sus formas más etéreas, nebulosas y rudimentarias, con objeto de revertirse con ellas y asimilarse la naturaleza de la cadena recientemente formada. Entonces viene la primera, son las mónadas más desarrolladas de la luna, de los que están en la luna, son los llamados Pitris y tienen esa función. Pasar directamente por esos ciclos de mineral, vegetal, recuerden que hay una recapitulación, ¿verdad?, de todos los reinos. Y asimilarse en la nueva cadena. Fíjense bien, ellos son los que alcanzan primero la forma humana. Y aquí vienen entre paréntesis, si es que puede existir alguna forma en el reino de lo casi subjetivo. O sea, estamos hablando en el globo A, y ahí no hay un humano físico como ustedes, como yo, ¿verdad? Entonces dice, pero hay una esencia humana, ¿verdad? Una idea humana ahí. Entonces dice que su función es alcanzar primero la forma humana sobre el globo A, en la ronda primera. Ellos son, por lo tanto, quienes se hallan a la cabeza del elemento humano y lo representan durante la ronda segunda y tercera, van como la flecha, ¿verdad? Son los primeros, ¿verdad? En la ronda segunda y tercera, y los que finalmente preparan sus sombras al principio de la cuarta ronda para la segunda clase, o sea,
o sea, la de los que vienen detrás de ellos. En otras palabras, ellos van a cuando dicen sombra es el modelo astral. Sombra, modelo astral. Ellos van a preparar el modelo astral para las que viene esa cantidad tremenda. Ahí venimos nosotros, dándole cita. Venimos ahí dándole y vamos a encontrar un modelo astral donde vamos a envolvernos nosotros. Segunda clase de huestes monádicas. Aquellas mónadas que son las primeras en alcanzar el grado humano durante las 3 rondas y media para convertirse en hombres como ustedes y nosotros. Ahí vamos todos. Y tercero, su servidor. ese es mi apellido. Los rezagados. Las mónadas retrasadas. Y que a causa de impedimentos kármicos, ¿verdad?, no alcanzaron el estado humano durante este ciclo o ronda, salvo una excepción de que se hablará más adelante, según se ha prometido, que van a ser los simios. Eso es una excepción, nuestros hermanos simios. Eso es una excepción que va a hablar adelante y que no alcanzarán. Y salvo una excepción que se hablará más adelante, la excepción es que alcanzaron la forma simiesca. ¿Vieron el planeta de los simios? Bueno, esa es la idea, ¿no? Pero Blavatsky nos lo va a comentar, no creo que lo vamos a tocar en este. Hay mucho, mucho, 1270 páginas en la doctrina secreta. Por favor, no crean que lo vamos a cubrir todo, pero quiero inspirarlos, ¿verdad? Que vayan a la casa y se olviden de la vida. Se olviden de la vida. Tienen 1270 hojas en la versión original que ilustrar, que estudiar, que amplificar, llegar a la iluminación 1200 veces. Y por supuesto compartirla con el rezagado. Entonces, son tres clases. En las que se retrasan, se por los signos. Los demás son los animales actuales. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. No quiero decir sí y no, pero hay una desviación ahí también. Los animales, en mi opinión, el reino el reino animal en sí, ¿verdad?, son una mónada, son huestes de mónadas que fueron, en mi opinión, vegetales en el siglo pasado. Y que en su totalidad, ahora son animales. Sin embargo, hay una cantidad de mónadas que deberían ser humanas, deberían haber sido humanas, pero por retraso kármico, no llegaron a la puerta, como me pasó a mí esta mañana al llegar a la habitación. Por eso digo, de ahí viene lo que llamaba rezagado. Y cuando llegué, ups, me encontré el guardián de la puerta. Bueno, en fin, eso es lo que pasa. ¿Qué hacen esas mónadas? ¿Qué van a hacer esas mónadas? ¿A qué ocupan? ¿En dónde continúan su experiencia? ¿Verdad? Entonces ahí viene la posibilidad de animar. Como su opinión lo dice, sí. Son los animales actuales que no los que comen. Que los que comen. Claro. Digo como los insectos que comen ahí. Y eso crea el karma para los que actualmente comen carne. Tenemos que pagar. Sí, cuesta caro. A ver, sí, eso es interesante. Eso es. Y eso es de opinión, ¿verdad? Eso es de opinión. Por eso, y es una buena opinión. A Barborka, por supuesto, ¿está en español Barborka? Barborka, para el que me preguntó esta mañana si hay libros de consulta y de opiniones, de las tantas decían, etc. El hombre de dónde viene, dónde va, está en castellano. Ese es uno, el plan divino es otro. ¿Ese no está en castellano? Ok. Llámeme por teléfono y se lo traduzco. Pero el Barborka, búsquelo, y es un bueno otro en español de comentarios de las estancias.
¿Tienen a Meta? ¿Rojo Meta? No. ¿No? Ah, el de los ciclos, Warhol, uno que está en contra de los ciclos humanos. Urbo, Warhol. Okay. Bueno, deben haber varios, pero quizás no son. ¿No? ¿Era mucho? ¿El hombre de dónde vino? ¿El hombre de dónde viene? ¿Qué es y a dónde va? Ya, yeah, okay. La fin. Tú sabes poco. El que te menciono da cursos en Crotona específicamente de ese tema. Ok. Y tiene un libro en castellano, traducido en castellano. Bueno, hay varios, pero en inglés hay mucho más. Hay bastante en inglés, por supuesto. Pero lo importante es entender, digo yo, ¿verdad? Si pueden en esta encarnación estudiar en inglés, porque el original está en inglés. Hay muchas palabras que están mal traducidas y dan la idea equivocada. Por ejemplo, la primera estancia en inglés, The Eternal Parent, wrapping her ever invisible. Her es femenino, parent es plural, parent, pariente. Y en español es el eterno padre. ¿Verdad? Da la idea de que en el principio el padre, ¿verdad? Zeus, Jehová. Pero en la doctrina se cree. Sí, pero el su pierde el valor de her. En inglés es femenino, bien femenino. No hay duda, cuando dicen her. Invisible Rose, que significa femenino, la vestidura femenina. Y eso es lo que digo, hay que tener cuidado, porque la palabra, no hay palabra hair en español, porque su es para los dos. Entonces, esa idea de formarse la imagen preliminar para ver la idea completa, se podría perder, si no tenemos cuidado. El inglés es muy importante en este caso. Bien, seguimos. Entonces vimos las tres huestes tonálicas, las que llegan primera, avanzadas, y ellas preparan el camino para la gran cantidad. Es las primeras mónadas y preparan las sombras, que son la entidad astral que vamos a tomar. Y después los rezagados que llegaron tarde, la puerta está cerrada, ¿verdad? Y uno de ellos se van a convertir en nuestros hermanos simios. Es increíble cómo se parecen ellos a nosotros, ¿verdad? Los han visto jugando, pensando, ¿verdad? En los zoológicos, ahí me fascina estar llegando a mi primo, Luis. ¿Verdad? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Que no llegó. Tengo ya de otro blog. En fin, es muy interesante ver ahí a uno como nosotros. No coman simios. Entonces nos dice la evolución de la forma externa o cuerpo en torno del astral es producida por las fuerzas terrestres, lo mismo que en el caso de los reinos inferiores. Pero la evolución del hombre interno o real es puramente espiritual. Lo voy a leer de otra manera. La evolución de la forma externa o cuerpo, la evolución de nuestro cuerpo físico en torno al modelo astral se produce mediante la facilidad de ciertos dianchojas, de ciertas fuerzas débicas, ¿verdad? Ese impulso fojásico, y lo mismo es en el caso de los reinos inferiores, pero la evolución del hombre interno, esa evolución que es manásica, es el producto puramente de seres espirituales que los vamos a llamar la Yah, los señores de la luz, los señores del fuego, los señores Agnisvata en la India. Hay que saber un poquito de algunas palabras en sánscrita, por lo menos unas 100 o 200, yo digo que es suficiente, ¿verdad? En sánscrita. Bien, cuando dicen fuerza espiritual, cuando dicen fuerzas terrestres, estamos hablando de elementales, devas, dianchojas, que están encargados, y los vamos a estudiar, que están encargados de la evolución, ayudar, contemplar, planificar, estructurar, crear el puente, ¿verdad? Donde el Boja va a establecer todas las relaciones, todos los mecanismos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta, la siguiente, ya la habíamos hablado, leí al principio y dijimos que la mónada emerge de su estado de inconsciencia espiritual e intelectual
porque estaba absorbida en el germen, en el estado de pralaya, ¿se acuerdan? ¿Entienden lo que yo digo? La mónada, cuando el universo está en pralaya, está en absorción. ¿Quién creó la mónada? Pregunta. ¿Quién creó la mónada? Es increada. Es un misterio. ¿Quién creó la mónada? No la monada, la mona. ¿Quién creó la mona? ¿Cuál es lo más antiguo del universo? La mona. ¿Quién creó la mona? Es tan vieja como el universo. ¿De dónde viene la mona? Como no tiene explicación, lo más fácil es Dios la creó. ¿Verdad? Y ahí se salimos del problema. Bueno, eso no es tan fácil filosóficamente, teosóficamente, como dice Blavatsky. No hay, la mónada es increada en sánscrito anupadaka, sin pariente. Sin pariente. Y cuando sale de su estado de absorción, dentro de ese germen, sale con la fuerza dinámica de un nuevo periodo de actividad. Y en su jerarquía, que ya esa jerarquía va más allá del sistema solar, de su azagón junto. Se establece la jerarquía de los seres divinos primero, estancia 3, estancia 4 de cosmogénesis, y cuando llegamos al final de la estancia quinta de cosmogénesis, ya está apareciendo el ser humano, por la mónada ya está evolucionando en sus globos, ¿verdad? Ya en la estancia 6, ya viene la... Esto está en la estancia 6, que estamos leyendo, y en la estancia 7 tiene una recapitulación total de la cosmogénesis. ¿Estamos claros, más o menos? ¿Quién creó la mónada? A ver, cierren los ojos y piensen, lo más espiritual en mí, y no voy a caminar, lo más espiritual en mí, ¿quién lo creó? ¿De dónde viene? ¿Y qué imagen se forma en la mente? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio? ¿De dónde es? ¿De dónde venimos? Ultérrimamente, ¿verdad? Lo más infinito, lo más antiguo, aquello que fue animal, vegetal, mineral, elemental, aquello que se despertó cuando el universo se despertó, ¿de dónde vino? Eso es un misterio, ¿verdad? Que jamás lo vamos a responder con palabras. Lo más es ver un destello de un místico que dice, miren el sol, que es el símbolo del germen, de la totalidad, y aquí estoy yo, los destellos. ¿Verdad? Pareciera. ¿Qué es? ¡Wow! Pepe, ¿qué es? Eso es la pregunta, ¿verdad? Total. Si somos mónadas, ¿de dónde venimos? Bueno, de la luna es una respuesta intermediaria. Pero ¿de dónde finalmente viene y a dónde finalmente va? Es un gran misterio. Y lo debemos responder en un momento de contemplación. ¿No les parece? Porque o respondemos que Dios la creó de la nada, ¿verdad? Y eso es un poco, ¿para qué vamos a discutir eso? Y hasta ahí llegamos. O decimos un misterio. Es un bello misterio, ¿no les parece? Porque estamos aquí estudiando la mónada y no tenemos algunas explicaciones. Y si alguien les pregunta, ¿qué dirían? ¿Qué diría? Que emana de Dios. Una emanación de Dios. ¿Así oí? Una emanación. Proviene del infinito. Del infinito. La mónada no tiene uno. No tiene, exactamente. Es una parte de Dios. Es una parte, un destello de Dios, lo llamamos. ¿Verdad? Una partecita de Dios. Como una gota del océano. De un océano del Pacífico. Ahí lo tengo yo en la casa. Es una gota. ¿Pero cómo contestamos eso? Como les dije antes, ayer, cuando no hay contesta, lo que hay es una invitación. Abre la página de la doctrina secreta y
la mónada. La mónada, y hay que estudiar, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que meditar, hay que trabajar. Es un trabajo bellísimo. Pero esta es una pregunta que hay que hacer, ¿de dónde viene la mónada? Pero la doctrina secreta comienza no de dónde viene la mónada, sino qué es lo que pasa con la mónada. La mónada emerge de su estado de inconsciencia, ya está creada, por decirlo así, o manifestada, por decirlo así. Es preexistente. Entonces, ¿qué hay preexistente en la naturaleza, en este universo? Están las mónadas y las ideas. Está Karana, que es un misterio grandísimo, el que lleva el cronómetro del universo, Karana. ¿Se acuerdan cómo se escribe? Con K. Karana. ¿Dónde es con esto? Karana. Un lindo nombre para una persona, Karana. Con Karina, ¿verdad? Karana. Ese es otro misterio sin creación. Ese es el gran misterio que lleva el cronómetro del universo, Karma. Karma, la causa sin causa, ¿verdad? La causa sin causa. Sí. Podríamos preguntarnos si todo este movimiento, todo este incógnita, ¿no? ¿Es consciente o es inconsciente de lo que se está haciendo? Él dice que nos podríamos preguntar si este movimiento es consciente o inconsciente. ¿Sabe lo que hace o no lo sabe? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Sabe lo que hace o no sabe lo que hace? No sabe. No sabe. Bueno, yo espero que sepa lo que hace. Y en teosofía, este señor Barborka lo llamó el plan divino, ¿verdad? En el sentido que cuando emergen las mónadas, hay un plan divino. El impulso monádico va hacia la evolución de la conciencia y de la forma. Y en periodo de crecimiento, claro, espiralmente. ¿Verdad? Que esos son los ciclos. Quizás hace todo este trabajo porque quiere autoconocerse. ¿Quién quiere autoconocerse? Ella misma. La mónada. La mónada o la conciencia de esa mónada. Interesante. Interesante. La palabra querer es muy humana para mí. A mí me gusta más la palabra, el plan divino, ¿verdad?, que impulsa la mónada, que es para evolucionar en estados más complejos, más autoconscientes, etc. A mí me gusta hablar de esa manera. No, no con palabras antropomórficas a este nivel, ¿verdad? Porque yo no sé si los Dianchohans encargados del impulso monádico quieren o no quieren. Más bien, como dice el Bhagavad Gita, es por deber a la ley. Trabajan. Sí, son la ley, recuerden lo que leímos. La deidad es la ley. ¿Quién? ¿Quién? O sea, que son energías exógenas, los empujan a cambiar. Pareciera, ¿verdad? Pareciera. Si no fuera por causas de externas ajenas, no podríamos evolucionar. Claro. Y por eso, si nosotros fuéramos el Demiurgo, y Demiurgo 1, Demiurgo 2, y te pregunto, Demiurgo 1, ¿qué necesitas para la formación del universo? Necesitamos materiales, necesitamos fuerzas, ¿verdad? Necesitamos paletas, necesitamos deidad, porque estamos nosotros, ¿verdad? Y necesitamos un impulso, plan divino. Ahora bien, el gran misterio de la creación o la manifestación del universo está basado en los primeros seres divinos preexistentes, mónadas. Recuerda, mónadas siempre son preexistentes. Hay ciertos seres divinos que son las semillas, ¿verdad? Los shistas, que cuando Blavatsky habla de ellos, es como un misterio. Así que están preexistentes y resueltos a manifestar el mundo. De esa manera lo veo yo.
Como no podemos ver el principio del universo porque se nos escapa, y ese principio tiene muy poquito que ver con lo que llamamos el Big Bang. El Big Bang es solamente la manifestación física de algo que ya tiene millones de años procesándose en el universo, quizás billones. Recuerden que el número que tenemos en el universo es 311 billones 40 mil millones de años. Antes del Big Bang, ¿cuándo fue el Big Bang? ¿Cómo dicen el Big Bang aquí en español? 15 millones. ¿El Big Bang en español? Sí. ¿Cómo se llama? El Big Bang. Entonces, esa explosión primaria, preliminar, antes de eso, físico, ya había un trabajo extraordinario de todo eso, ya es la manifestación física, mi opinión. Esa es mi opinión, ¿verdad? Entonces, hay ciertos seres divinos que cuando el universo sale de su estado de reposo, comienzan el trabajo. ¿Y qué trabajo es? Contemplar las ideas, establecer el puente, establecer todo el universo físico y de pronto el Big Bang. ¿Verdad? Y ahí salimos nosotros remando. Vamos hacia la Tierra, etcétera, etcétera. Más o menos. ¿Algún otro comentario? Sí. Esa energía espiritual, ¿eh? Sí. Cuando uno está influenciado por las energías de uno está, esa energía espiritual cuando está dentro de nosotros se comprime. ¿Se qué? Se densifica. Se densifica porque tenemos un cuerpo físico. Estás hablando de la relatividad. Ajá. No, yo pregunto si se densifica y si luego debe derivarse, porque si el flujo se ha densificado, la luz o está natural, no es densificada. Entonces siempre actúa en una lucha constante interna. Bueno, entonces estamos hablando de los poderes del ser humano. Cómo la habilidad de un ser humano de trabajar con poderes esotéricos, metafísicos, ¿verdad? Están descritos en la doctrina secreta, en la parte del resumen. Están los poderes y eso no está limitado únicamente uno a sus chakras y a los poderes que trabaja dentro de uno, pero también el resumir y enfocar y etcétera, etcétera. Es el mago, ¿verdad? Del folclore. O sea, todo eso es posible, ¿verdad? ¿Y qué más? No, anteriormente hemos hablado de que tiene la trabajo personal. Hablado aquí. Sí. Bueno, no hay duda que el ser humano está muy concretizado, ¿verdad? Y en esa concretización todo lo espiritual está ahora en un equilibrio con la naturaleza densa, ¿verdad? Pero esos poderes están dentro de nosotros, esas fuerzas están dentro de nosotros. No sé si te entendí completamente la pregunta, lo podemos comentar después. Pero es un tema muy interesante, el trabajo con los poderes, que se llaman los siddhis, ¿verdad? Y están en el resumen de la doctrina secreta, una copia del trabajo que hizo Subha Rao, una persona muy extraordinaria, amiga Blavatsky, miembro de la sociedad, que de aquella época, muy vedantín, hizo un trabajo extraordinario. ¿Sabes si están traducidos en español? En las obras de Subha Rao. Hay un folleto, pero lo principal. Hay que traducirlo. Gracias. Méritos, méritos. El trabajo de Subha Rao es muy importante. Sus comentarios, sus conferencias, escritos, se han usado mucho en la doctrina secreta, etc. Blavatsky lo usaba mucho ahí. Seguimos. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Bien, entonces vamos a pasar al último párrafo de la página 8, donde dice así: existen 7 reglas. El primer grupo comprende 3 grados de centros elementales. Entonces,
Existen siete reinos. Que los tres de abajo son elementales. Otra palabra para describir la palabra elemental, fíjense bien, nacientes de fuerza. Desde el primer estado de diferenciación de la madre de todo, del Mula Prakriti, de la sustancia primordial, ¿verdad? Materia primordial homogénea, hasta su tercer grado. Entonces tenemos primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿verdad? Elementales de tres grados. Esto es desde la plena inconsciencia a la semipercepción. Entonces ahí tenemos otra idea de lo que ocurre. El segundo grupo, entonces este lo llamo hablado aquí el primer grupo. ¿Lo ven? Primer grupo. El segundo grupo, más elevado, comprende los reinos desde el vegetal al hombre. Entonces tenemos mineral, vegetal, animal, humano. Entonces, el segundo grupo más elevado comprende los reinos del vegetal al hombre. ¿Lo ven? Formando así el reino universal, el punto central o giro en los grados de la esencia monádica, considerada como una energía que se despliega. Tres estados subfísicos en lo elemental, después tenemos el reino mineral y tres estados en el reino objetivo físico, ¿verdad? Estos son los siete eslabones primeros o preliminares de su evolución, de la cadena evolucionaria, ¿lo ven? Entonces tenemos tres reinos vegetales, el mineral, y tres reinos ya que los llama entonces objetivo físico, en el tres estados en el reino objetivo físico. Preliminares porque son preparatorios, aunque pertenecientes de hecho a la evolución natural. Estarían más correctamente descritos como la evolución subnatural. Este proceso hace un alto en sus etapas en el tercer periodo, en los umbrales del cuarto, cuando se convierte en el plano de evolución natural, en el estado primero que conduce al humano realmente, formando así con los tres reinos elementales, 10. Y ahí aparece un 10. Y entonces se vuelve uno un diva. Eso es lo que ocurre, es que en la base lo que dice, y aquí también hay un problema de traducción con el inglés. Donde nos dice Blavatsky que en el reino mineral comienza una nueva eslabón septenaria, donde tenemos el mineral, el vegetal, el animal, el humano y tres planos éricos. Eso está encerrado en esto. Si lo leemos en inglés y no me traje el libro, lo van a ver más claro. Las palabras en español en esto están un poquito bastante difícil de entender. Pero lo que ocurre es que en el reino mineral pasa lo que pareciera que fuera un siete reinos de evolución. En realidad van a haber tres más después del mineral, si nos mira uno. Y completa uno entonces una décima, que corresponde entonces, lo dice ellos, al número del árbol de la vida de la Kabbalah a los pies. Es difícil,
de ver en español. Pero la idea es que hay en realidad 10 reinos en la naturaleza. 3 son elementales, 3 son débicos. Uno es pivotal. ¿Pivotal es en español? Transición. Y tenemos los 3 reinos vegetal, animal y humano. ¿Por qué el mineral es transición? Porque nos dicen que es un reino inorgánico, ¿verdad? Contempla el reino orgánico. Es un paso extraordinario del mundo mineral al mundo vegetal. ¿No les parece? Aunque en la materia microscópica se puede ver estado de transición. Quizás vivos. Quizás bacterias, lo que sea, algo así, pero minerales crecen, minerales palpitan, etcétera, etcétera, los cristales. Pero el mineral es un mundo que parece muy muerto, sin los ojos espirituales, ¿verdad? Y después, entonces, uno puede contemplar el mundo orgánico del carbón, ¿verdad? Que decimos nosotros. Y tenemos entonces el vegetal, el animal y el humano, y aquí comienza la contemplación de los 3 estados ya divinos, que van a ser futuros, los 3 planetas siguientes. ¿Está bien? ¿Más o menos? Hay 10 estados, esto hay que estudiarlo bien. Hay mucha información en la doctrina secreta sobre esto, y sobre esto lo único que hay que hacer es recolectarla, hacer sus eslaboncitos, ¿verdad? Enlazarlas y estudiarlas. Los maestros también escribieron bastante sobre esto y hay que hacer el enlace. Hay mucho, mucho trabajo que hay que hacer. Si les interesa, si no les interesa, estudien lo que les interesa. ¿Estamos de acuerdo? Esta tarde vamos a estudiar la constitución centenaria del ser humano y si podemos pasamos a la distancia. Muchas gracias. Sé que esto es pesado, difícil, pero hay que trabajarlo. Esto es filosofía. Si no, no se me van a eliminar. De investigación, búsqueda o para una presentación en la rama, etcétera, a través del buscador, pues con las palabras adecuadas, encontramos toda la información referente a determinado tema. Vamos, por ejemplo, Carla, y nos va situando en los párrafos que contienen algo respecto de karma, y así con todo. Los autores de este trabajo, por cierto, donaron a la Sociedad Teosófica hace varios años en su momento, fueron José Rubio Sánchez y Miguel, se me va siempre el apellido de Miguel. Bueno, la cuestión es que estos días atrás, hace muy poquitos días, durante esta última semana, os he enviado unos links de entrada a varias obras de estos mismos autores, compañeros nuestros. El último trabajo que han hecho es recopilar toda la información que hay en las diferentes obras respecto de los viajes que hizo la señora Blavatsky. Y claro, esto recopilado y ordenado en un solo documento, en forma de libro, pues ha sido estupendo. He tenido la oportunidad de leerlo en estos días previos y la verdad es que lo recomiendo mucho. Entonces, tanto José como su compañero y algunos compañeros más van a venir el viernes, estarán con nosotros de viernes al sábado. Y el viernes por la tarde daremos comienzo. Y trabajenla. Y aquí viene una de esas. Entonces nos está diciendo, hay una perfecta analogía entre las evoluciones de la naturaleza en el cosmos, estamos hablando en este caso de los planetas, y del ser humano. Entonces nos va a dar una muestra de eso. Este último vive durante su ciclo de vida y muere. Sus principios superiores que corresponden en el desarrollo a una cadena planetaria, a las mónadas que circulan en ella, pasan al devachana, que corresponde al nirvana, y a los estados de reposo entre dos cadenas. ¿Ven la analogía? El devachana, que no lo hemos estudiado, pero lo vamos a estudiar dentro de un ratito, que la idea del devachana es un estado después de la muerte en el ser humano, el ciclo de la muerte del ser humano, corresponde a la idea del nirvana y los estados de reposo entre dos cadenas. Esta es otra idea
de cómo usar la ley de la analogía y de la correspondencia entre cuerpos siderales y seres humanos. Noten cómo ella trabaja esta ley de analogía y correspondencia, porque es lo único, les digo otra vez, lo único que tenemos en la mano, a la mano, para trabajar y entender más de lo que no vemos. Muy importante. Estos más. Puntos de reposo, en claro, cadenas, digamos, centro. A nuestra actividad media hora antes de lo que marca el programa, esta media hora la hemos destinado a que José y sus compañeros puedan presentarnos este libro y va a ser muy interesante, por cierto, te digo, ¿verdad? Y luego nosotros, claro, durante nuestro horario daremos comienzo a nuestra tarea. Os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, es una joya para el trabajo. Sí, Fernando lo llevó a Los Ángeles y le compré un hace unos años. Bien, también quiero decirle que quiera después de la cena dialogar conmigo. Yo estoy disponible, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Ya alguien me pidió un tiempito esta noche, hermano, gracias. Después de la cena, pero yo estoy disponible en lo que pueda. En lo que pueda. Soy un ser humano, pero después de la cena, por favor, el que tenga alguna duda, algún comentario, algún párrafo que quiera ver, algo que quiera ampliar, alguna dirección que llevar, cualquier cosa, a su disposición, por favor. Su servidor. Bien, quiero ya. Otra vez a la ley de la analogía. En el último en la última línea de lo que acabamos de ver, aquí dice lo siguiente: así, las mónadas, así, ¿lo ven aquí? Así se ve cuán perfecta es la analogía entre las evoluciones de la naturaleza en el cosmos y el hombre individual. Esta es la línea que nos da la clave de que toda la naturaleza hay que trabajarlo por correspondencia y analogía. Es la única manera, es una herramienta que tenemos nosotros, que hay que usarla constantemente, analogía y correspondencia. Porque lo metafísico no se puede conocer directamente, a menos que tengamos la percepción directa en esos planos. Si no tenemos la percepción directa en los planos astrales, mentales, búdicos, que algunos de nosotros no, y algunos de nosotros sí, ¿verdad? Dependiendo de la finitud, atenuamiento de nuestro, algo así, ¿verdad? Hay palabras bonitas para eso, ¿verdad? Si tenemos la conciencia despierta en esos planos, podemos verlo. Si no, ¿qué herramienta tenemos? La ley de la analogía y de la correspondencia. Por favor, úsela constantemente.
apréndela, téngala como un lápiz a la mano, téngala constantemente pendiente.